Bienvenidos al perfil de Comerte Córdoba. Mi nombre es José y hoy estamos en Raza y Dehesa, en Mercado Victoria, junto a Carlos de Castán y al chef Jesús Barranco. Quienes nos van a destripar ambos cómo es la mejor hamburguesa para mí, por supuesto, de la carta, que es la chef. Bueno, chicos, os dejo solos, probándola, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Te voy a hacer la primera. ¿Qué hemos usado? Pues mira, hemos usado una vaca que estamos usando últimamente mucho, que a mí personalmente me gusta mucho, es una vaca frisona. Concretamente esta viene de la zona del norte, de Galicia. No le hacemos una picada muy molida, ¿no? Le dejamos una picada que sea bastante gruesa. Chico, ¿no? Correcto, bastante gruesa. Y sobre todo siempre de piezas nobles. Empleamos muchísimo la carne y aquí lo único que veía es carne. No hay otra cosa. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos un poquito nada más. Ya, dije. Y esto sería lo que damos. ¿Vale? La siguiente es tuya. Masajear un poquito, si quieres, más. Ahí, un poquito, por abajo, no mucho. Se ha llegado, se da la luz, ¿eh? A mí, una de las carnes que más me gusta a la hora de hacerla en parrilla, por la nobleza que nos da junto al humo de la leña de sarmiento. Ah, no, vamos a ir con ella a la parrilla, puede ser la otra también. Okay. La parte central. Y susto, eso ahí, la otra aquí mismo. De momento sentimos como ya esta hamburguesa empieza a trabajar, empieza a sonar. Y ahora vamos a trabajar con la parrilla de dos formas muy, muy bonitas. Vamos a trabajar aquí la carne. Y aquí vamos a trabajar un poquito del pan, un poquito de cheddar en raclé. Y ya digo, lo de la llama, a mí es que me gusta que le dé un poquito de llama. Sí, sí. Y así se hace mejor, ¿no? Y me imagino que sí. Un poco con la reacción ya será mejor lo que es el doradito. Y eso, vamos a hacer un sellado que lo que buscamos que se hace un poquito crujiente. Si te vas fijando, en la evolución del asado, en la parrilla, el sonido va cambiando. Eso nos quiere decir que ya mismo está para portearla. Yo te iba a cortar una, tú cortas la siguiente. Este, por ejemplo, ya estaría para dar la vuelta. Y lo que quiero es que se escuche, si va a poder ser, esto. Y lo que me ha dicho el crujiente, ¿no? De cuando está hecho. Esa es la textura que nosotros buscamos. La dejo un poquito más, ¿no? Sí, esta es un poquito más. Si te fijas, empieza. Si empieza a sudar más por arriba, ya está un poquito más los bordes. Dentro todavía no. Pero ya mismo. Empiezan ya los aromas, ¿eh? Ya vemos la mascarilla. Sí, sí, pero ya empieza a entrar, que la mascarilla es gorda, pero entra sí, no sí, lo sí, sí. Si te fijas, hay mucho contacto directo con el calor, hay una buena separación entre parrillas, una parrilla solo para hacer piezas grandes. Y aquí, ¿hacéis aparte de hamburguesas? Claro, de la parte de la hamburguesa, pues tenemos lo que es el tema de la carne madurada, una línea que trabajamos de Galicia, que son lomos de allí de la zona de Galicia, una vez una vaca cruzada, pinta, alguna que otra vez, como está el tema ahora mismo, enganchamos una buena vaca rubia gallega. Y bueno, trabajamos carne ibérica de aquí de Valle de los Pedroches, el de ibérico nuestro, y trabajamos también con mucho ganado de, o sea, la parte mayor de nuestra carta es el vacuno de aquí de Andalucía, que para mí es un vacuno de una calidad excepcional y con unos matices muy muy diferentes a lo que podemos encontrar. Puedes darle la vuelta ya. Sin susto, no te quemas. Ahí, bueno. Perfecto, súbela. Perfecto. A continuación, ¿qué hacemos? Un poquito de sartina. Qué bueno. Se hago una. Siguiente, mejor. Rematamos con un poquito de sal en escama. ¿Qué hacemos ahora? Un poquito de pimienta. A nosotros nos gusta, bueno, aunque sea raclet, darle con el sofrito un poquito por arriba, ¿no? Como si fuera un semi-gratinado, ¿no? Los sabores acostados que nos va a coger el queso, a nosotros nos gustan mucho y van unidos a nuestra hamburguesa, ¿no? Eso estaría perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de sarmiento de aquí de la tierra. Tenemos que coger sarmiento. Bajamos. Y ahora ponemos una loncha de queso cheddar sobre cada hamburguesa. Perfecto. Milimetrado, soltado milimetrado. Le damos un poquito de calor, como hemos hecho con la recue. Y queremos que funda. Y queremos incluso esto que estás viendo, ¿ves cómo empieza a gratinar?
esos puntitos nos dan unos aromas espectaculares. Ya que hacemos con ella, la retiramos un poquito del fuego, la dejamos reposar. Y un tele mantequilla a la cara de arriba. Está blandito, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace un albalá bastante abierto. ¿Lo hacéis vosotros con mi pan? Este pan al final tuvimos que ponernos en manos de un grandísimo profesional, Antonio Colmenero de Alorín, que al final era el que llegaba a conseguir nuestras exigencias, ¿no? No fue nada fácil, ¿eh?, conseguir este pan, pero al final lo conseguimos. Un trabajo, ir, venir, y bueno, al final conseguimos hacer un equipo, ¿no? Hacer un equipo con uno de los más grandes y creo que eso enriquece el producto, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Directamente. Sin miedo. Sin miedo, son hamburguesas a la brasa. Tenemos que comernos algo que sea increíble. Sí, a ver, púntalo un poquito. Vámonos con la hamburguesa. Vámonos. Buscamos siempre la forma. Sí, de... A ver, perfecta. Eso es. ¿Cómo la ves? Yo me como ya, ¿eh? Vamos a encajarla un poquito en el pan. Está regular, ¿no? Vamos con un poquito de la crema cheddar que hacemos nosotros. Se está empezando a hacer famosa esta crema. Ahí, ponle el alto. ¿Está como la serie o ese grito? ¿Eh? La serie de alguna forma o ese grito. Mucho cariño. Ahí, perfecto. Bien, ¿qué le hacemos a la crema cheddar? Un poquito de soplete. ¿Cómo le damos el soplete a una crema? Aquí sí jugamos un poquito más desde la distancia. Simplemente para que se cambie un poquito el brillo, sí, y el bocado que tú le pegues a la hamburguesa no note esa crema fría que muchas veces ocurre, ¿no? Que comes una hamburguesa de calidad y resulta que la salsa está muy fría. Ese contraste no gusta. La raclé, ¿no? La raclé. No tiene una forma. Vas cogiendo el queso y lo vas poniendo en lo alto. Mira. Creo que en la vida me aburriré de ver esto. Esto es... ¡Qué espectáculo! Esto es... Creo como que... Mira. Pero es el suelo como ha salido, ¿eh? Perfecto. Vaya, con eso es suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a echarle un poquito de cebolla caramelizada. Y ahora aquí, con esto, esto es un aceite trufado, ¿vale? Le echas por encima un poquito. Y ahora terminamos con otro poquito de mayonesa de pistacho. Increíble, cómo estamos babeando. Que hablamos, parece que... Es que no hablo porque es que no tengo muchas palabras, ¿eh? Perfecto. Y ahora ya... Cómo ha sonado, ¿eh? Aquí tiene usted la... Maravilla. La tía. Chef. ¿Va como rebota? El pan es... una puta pasada. Quítate la mascarilla y huélela. Uf. Aquí lo haría. Bueno, pues ahora ya vamos a ver qué tal ha salido acá la hamburguesa, ¿vale? ¿Ha ido bien? Todo bien, la primera vez que estoy en una cocina así y espectacular. Los sonidos, cómo huele eso, una maravilla. Pese a llevar mascarilla, el ojo que entra es un espectáculo. Ese palito para ti. El olor a la maduración es otra historia, ¿eh? El crujientito, tío, de la carne. La capita exterior, crujientita, como se trae azúcar. Mira cómo se deshace, mira. Mira cómo se deshace la carne. Esto es puro espectáculo, una carne así. Ponerse guarro, tío, está, vamos. Muy poco tratada. En la combinación de la mayonesa de pistacho, junto con la salsa cheddar difundidita. Bueno, chicos, pues esperamos que os hayan gustado. Nos estamos ya despidiendo aquí con la hamburguesa. Ya, último bocado, esto ha volado rápido. Vamos a pedir otras dos más, creo yo. Bueno, chicos, encantado, ¿vale? Y Carlos, nos veremos pronto. Hombre, espero que sí.